Un libro en inglés, 6 traducciones al español. ¿Qué tan diferentes pueden llegar a ser entre ellas? Pues eso fue lo que quise averiguar cuando comparé palabra por palabra 6 versiones diferentes en español de La Señora Dalloway de Virginia Woolf, y los resultados fueron sorprendentes. En este video les voy a contar cuál fue mi proceso, los hallazgos y además la que es, en mi opinión, la mejor versión en español de este clásico de la literatura. ¡Hey! ¿Qué más, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura, hoy para hablar de la traducción, un proceso que es, sobre todo, interpretación. ¿Por qué? Pues porque a partir de un mismo texto pueden salir diferentes versiones, como en una partitura de música. Cada músico o director le da su toque. Pero lo cierto es que hay mejores interpretaciones que otras, y yo me puse en la tarea de analizar una por una las primeras 2 páginas de 6 versiones en español de La Señora Dalloway de Virginia Woolf. ¿Por qué? Pues porque estoy medio loco, y además porque algunos integrantes de mi club de lectura me pidieron que lo hiciera para que les recomendara cuál edición compraban de este libro, porque lo vamos a leer pronto en mi club de lectura. Por cierto, si quieren inscribirse, les voy a dejar el enlace por acá. Empezamos esta semana, así que apúrense. Bueno, pero antes de compartirles el proceso que llevé a cabo y los resultados, quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, este fue un ejercicio que hice con cuidado, con amor, con dedicación, pero no es milimétricamente riguroso. Hay cosas en las que no ahondé mucho, pues porque no era el objetivo, y bueno, si me ponía a hacer algo exactamente riguroso, pues habría hecho un trabajo de maestría y qué pereza. Es importante también aclarar que el objetivo de este ejercicio no era proponer una traducción mía perfecta y súper irrebatible. Eso no era el objetivo, no fue lo que hice. Probablemente yo haría un trabajo peor o mejor, quién sabe. Pues haberme alimentado de estas traducciones pues serviría mucho si yo hiciera una propuesta de esto, pero no es el objetivo, así que quede claro. 2. Es imposible juzgar como buena o mala una traducción, y mucho menos cuando solo se analizan 2 páginas como lo hice yo, y en este caso 2 páginas solo representan el 1% de la obra. 3. Hay muchos aspectos a analizar en una traducción. Algunos van de lo más objetivo, como el hecho de que se conserve el sentido, hasta unos muy subjetivos, como por ejemplo la elección del sinónimo de una palabra sobre otro. En muchos casos es el gusto lo que predomina, y en este caso ocurrió así, así que todas estas decisiones están atravesadas por mi opinión, por mi gusto, y bueno, lo hago así porque es mi canal. Bueno, hechas estas aclaraciones, les voy a contar cómo procedí en el análisis. Lo primero que hice fue elegir las ediciones a comparar, y fueron 6. La de Cátedra, la de Alianza, la de Lumen, la de Acal, la de Austral y la de Porto, esta última hecha por Isa Cantos, la booktuber colombiana del canal Crónicas de una Merodeadora. Después las organicé todas en una tabla de Excel, ordenando en cada columna la edición y en cada fila el segmento. En traducción se le llama segmento a unos fragmentos de un texto que no necesariamente son oraciones gramaticalmente hablando, así que por eso se les llama segmentos. Bueno, ahora pasemos con los criterios de evaluación. Fueron básicamente 3, del más objetivo al más subjetivo, empezando por la fidelidad, es decir, qué tanto se conservaba el sentido en el texto. Después vino la uniformidad, que evaluaba qué tanto se conservaba el estilo, la forma y el ritmo del original en la traducción. Y por último, la naturalidad, es decir, cómo sonaba en español. Y con esto, ya clasificada de 1 a 6, porque eran 6 versiones, desde la que más me gustó hasta la que menos. Y al final hacía una sumatoria del promedio de posición que había ocupado cada una, y así la que hubiese ocupado una posición promedio menor era la mejor. Y bueno, pasemos a los hallazgos. Las 2 primeras páginas que analicé tuvieron 28 segmentos, y en muchos casos los segmentos eran frases cortas en donde casi siempre había una traducción parecida en todas las versiones, aunque curiosamente también había muchas diferencias sustanciales. Si quieren ver más en detalle este ejercicio junto con la tabla de comparación y algunos enlaces a referencias que usé, pueden ir al blog del Estante Literario en www.elestanteliterario.com, pues allá hay un artículo donde está todo muchísimo más detallado, así que no se lo pierdan, porque en este video
solo diré cosas generales. Y bueno, lo primero con lo que uno se topa al abrir la primera página de la señora Dalloway de Virginia Woolf es la puntuación y algo muy curioso, hay más puntos y comas que puntos y comas. Esta novela se mueve del presente al pasado y del interior al exterior de personajes solo en pocas líneas, y esto le da a la narración un dinamismo muy interesante que es marcado precisamente por la puntuación. Esto es importante porque la puntuación también se traduce, y aunque sus usos pueden cambiar de una lengua a otra, lo cierto es que estos confieren un ritmo y un orden al relato que el autor consideró al escribir y que el traductor debería captar y reproducir al máximo. En general, todas las ediciones conservaron este uso del punto y coma, pero hay algunas diferencias interesantes, por ejemplo, en el uso de la raya. Lo siguiente fueron los tiempos verbales. En español, los verbos tienen 5 características muy importantes que se pueden enumerar en un acrónimo que es TAMP: tiempo, aspecto, modo, número y persona. Pero en inglés los verbos no tienen todos estos rasgos tan implícitos, así que esta es una dificultad que se presenta a la hora de traducirlos. Como dije, en esta obra hay muchos saltos de tiempo muy repentinos, hay acciones simultáneas, hay acciones consecutivas, así que es muy importante saber a qué se refiere el verbo en inglés para poderlo reproducir bien en español y que no confunda la temporalidad en el lector. Por darles un ejemplo, en inglés uno dice said, y en español eso puede referirse a un pretérito perfecto, dije, o un pretérito imperfecto, decía. Ambos ahí tienen valores temporales diferentes, uno es más concreto y el otro se alarga más en el tiempo, así que distinguirlos y traducirlos bien es esencial. Otro aspecto que encontré en las traducciones fue el uso del pronombre definido en inglés one, que en español puede traducirse como uno o una. Por ejemplo, el segmento 13 dice, "It was his sayings one remembered." Una versión lo traduce como, "Eran sus dichos lo que una recordaba," porque la que lo piensa es una mujer, Clarissa Dalloway, y además la que lo escribe también, Virginia Woolf. Esto es muy interesante y una traducción con enfoque de género haría esto, y de hecho lo hizo una, la de Cátedra. Por otro lado, la de Porto traduce, "Eran sus refranes lo que uno recordaba." Y acá cambia la traducción de sayings por refranes, antes había sido dichos, y también el género del pronombre. Y la de Lumen proponía, lo que se recordaba era lo que decía, usando acá el reflexivo se y traduciendo saying como lo que decía. Y este ejemplo permite ver también otro aspecto que fue la traducción de ciertos sinónimos, algunos más precisos que otros. Este es uno de esos casos en los que entró mucho mi gusto porque personalmente prefiero dichos a refranes. Luego pasamos con el tema de la sintaxis, que tiene que ver con el orden y la función de las palabras en una oración. Las lenguas tienen sus reglas y muchas veces no encuentran paralelos en otras. Por ejemplo, uno puede decir en inglés I vote for that candidate y en español decir derechito yo voté por ese candidato. Uno también podría decir en inglés, that's the candidate I vote for, pero no podría decir en español, ese es el candidato que yo voté por, sino ese es el candidato por el que yo voté, y ahí hay unos pequeños cambios en el orden de la sintaxis. En mi opinión, cuando uno puede pasar una estructura directamente a otro idioma, pues es la mejor opción, pero en este ejercicio hubo algunas, sobre todo la de Alianza, que cambiaron muchísimo la estructura de la frase. En general, las traducciones no cometieron ningún error así gigante y solo hay una anotación de algo que a mí me pareció muy desafortunado de una edición en el segmento 5, que lo pueden consultar en los comentarios de la tabla de comparación. Como dije, todas las traducciones tuvieron aciertos y todas quedaron en algún segmento en la posición 1. Pero algunas lo hicieron más que otras y por eso mi veredicto es... con una posición promedio de 1.96 y 11 veces en la posición 1, la versión del traductor español Andrés Bosch del sello editorial Lumen fue para mí la mejor. Pero aquí hay algo que descubrí y que es importante aclarar. Yo tomé las primeras páginas de muestra de la edición de 2013 desde la página de Penguin Random House, pero resulta que días después fui a la casa de mi novia y me di cuenta de que allí había una edición de la señora Dalloway de la colección de El Tiempo.
Lo curioso es que, según la página legal, esa traducción fue cedida por Lumen, también hecha por Andrés Bosch, pero son completamente diferentes. Por ejemplo, la primera página de la que yo revisé decía: la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Pero en la versión del tiempo dice: la señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Pues yo no sé qué pasó, porque Andrés Bosch murió en 1984, la primera traducción la hizo en 1980 y esta de 2013, pues no sé quién la habrá revisado, qué habrá pasado. No lo sé. Y el segundo puesto, con una posición promedio de 2.36, va para la traducción de Mariano Baselga en la editorial Cátedra. Y es importante anotar también que hay un artículo en el que el traductor analiza su trabajo y también el de la editora María Lozano, así que es muy interesante cuando se hacen reflexiones sobre el trabajo de traducción. Lo único que es muy mal, muy charro, muy pelle de esto es que las notas de la editora tienen spoilers. Por ejemplo, en la primera página se revela que un personaje va a morir. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me gustaría tanto ver eso. Pero bueno, ahí está. Qué interesante estas diferencias, ¿no? A pesar de que yo soy traductor y estoy muy acostumbrado pues a ver este tipo de cosas, ya sabía qué pasaba, no deja de sorprenderme y de ser muy maravilloso ver todas las interpretaciones que puede ver a partir de una sola obra. Me encantó este ejercicio, aprendí muchísimo y es una lástima que en este video no pueda hablarles de todos los hallazgos, y por eso los invito nuevamente a que visiten el blog y además a que vengan acá al canal el jueves próximo, o sea el 9 de junio a las 7 de la noche, donde voy a hacer un en vivo para compartir más en detalle, uno a uno, todos los hallazgos y comentarios, curiosidades que encontré en este ejercicio. Así que no se les olvide, jueves 9 de junio a las 7 p.m. cuando pase ese en vivo, les dejaré aquí el enlace. Y por supuesto, recuerden que se pueden inscribir al Club de Lectura Estante, que precisamente empieza el próximo 9 de junio, donde leeremos La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo voy a participar, voy a leer este libro con ustedes, pero no voy a dirigir el club, porque lo hará mi queridísima Violeta, una lectora muy experimentada y muy apasionada. Cuéntenme ahí en los comentarios si les gustó este ejercicio y si les gustaría ver más. Y de paso, me sugieren qué traducción, de qué clásico querrían que yo analice, pero tengan en cuenta de que solo es inglés y francés, así que sean obras escritas en esos idiomas. Recuerden suscribirse a este canal y darle like al video si les gustó. También está los super gracias, que ayuda con un aporte económico a este canal. Si a ustedes les gustó mucho este video y mi contenido, también les voy a dejar por acá un video sobre 5 tips para escoger la mejor traducción y que los puedas usar la próxima vez que vayas a comprarte un clásico en una librería. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chao.